Bienvenidos a Comité por el Póker, nuevo programa, nuevo viernes junto a vos aquí en la pantalla de Somos el Valle y también, por supuesto, en las redes sociales Comité Póker, como siempre ya te lo recontra tatuaste. ¿Cómo estás, amigo Pablo Cusco Castellanos? Bien, bien, la verdad que esta cuarentena que se hizo larga ya es eterna, ¿sí? Vamos a tener que convivir con ella por mucho tiempo más. Tratando de acomodarnos y de sentirnos más cómodos en casa, es lo que estoy tratando de hacer. Justamente, se te nota que estás muy cómodo en tu casa con ese... Bien, y bueno, linda incorporación. La espalda baja me lo va a agradecer, porque ya la otra silla tenía sus años, así que hay que estar cómodo. Y a tu edad se complica ya. También, obviamente, o sea, cuando pasamos los 40, olvídate. Acaba de quedar un conductor menos en Comité. Uno menos, cortamos. No pasa nada, hay que aceptar la edad, no pasa nada. Por supuesto. Bueno, como siempre tenemos un montón y yo estoy muy contento porque sé que hace algunos días hiciste una nota que va a salir pronto y me muero de ganas de ya contar y que la gente sepa. Pero podemos contar, si ahora sale un adelanto. Tenés razón. Que, contalo vos, nomás. Cuente nomás. Bueno, hace algunos días estamos justamente grabando para este programa 11 de Comité y surgió la bomba de que Pablito podía hacer un mano a mano muy interesante con un crack mundial, que es argentino, patagónico también, como Richard Duini. Así que vamos a tener a Richard Duini en Comité por el Poker. Ya ahora con la mano inolvidable, pero en un ratito también en un programa más con la entrevista. Exacto. La verdad que muchas gracias a Richard por el tiempo. Sí, siempre, no me voy a cansar de decir a la gente que nos brinda el tiempo, de agradecerle porque es algo que no vuelve. Y en una vida tan profesional como la de Richard, que él vive, se dedica a jugar y él de lo que juega, come, ¿sí? Que nos haya brindado su tiempo para nosotros, porque estuvimos casi una hora y media. Obviamente yo no me puedo quedar corto. Olvídate, no hay chance. No hay chance. Y aparte, con la ayuda de Bochi, Juan, sí. Juancito Tanfura. Le mandamos un cariño enorme a Juan Bochi Tanfura, que siempre se pone la 10, edita, corta, busca todo lo que tiene que buscar, y la verdad que nos deja las notas pipicucu. Exactamente. Encontramos la vocación de él y le damos el trabajo para que lo termine de pulir. Logramos lo que nadie más, ponerlo a laburar. Bueno, oiga, tampoco tan fuerte. Pero bueno, entonces tenemos prontamente a Richard Duini y hoy un segmento, a mí me encanta empezar de atrás para adelante, un segmento muy especial de Coach con Dante. Dante Lenel, la verdad que ya es obviamente parte de la familia de Comité, nos acompañó desde el principio y esperamos que nos siga acompañando por el resto de los programas. Y una mano de cash analizada con el enfoque que tiene él tan particular. Obvio que nos hace también entenderlo a nosotros, porque muchas veces vemos esos spots que parecen difícil, pero bueno, con la ayuda de Dante siempre todo termina siendo mucho más fácil. Exacto. Además, obviamente tenemos una entrevista muy especial, esta vez no nos basamos en un personaje, sino en el contenido. Estuviste charlando con alguien que sabe de la variedad de los juegos de póker, ¿no? Exacto, del mix game, de las diferentes alternativas que hay de póker. Porque nosotros conocemos, o la mayoría, la gran parte, jugamos al Texas No Limit, el Texas Hold'em No Limit, ¿sí? El normal. Claro. También está el Omaha, que tiene la misma variante en cuanto a escala de valor, que se juega diferente, o sea, tienes otra alternativa, pero hay muchos más juegos de póker. Y muy interesantes, la verdad, porque implica, él nos cuenta en la nota, ¿cómo se llama? Que él migró del Hold'em, que si bien lo sigue jugando, porque no lo va a dejar de jugar, migró del Hold'em a los Mix Game por el tema de la varianza. Así que esa ¿hay menos varianza en los Mix? Hay mucho menos varianza. Después tenemos una charla didáctica con él, que nos va a durar dos bloques, así que esperemos que se entienda mejor. Bueno, y ahora no se diga más, vamos a arrancar con la mano inolvidable. Contanos un poquito de qué se trata. Una mano inolvidable de Richard Duini, ¿sí? Que le pasó en la Serie Mundial del 2017, en Las Vegas. Y es un 3-on-1. Nos contó tres manos
que van de la mano, que a él le cambió y le hizo un clic en su carrera. Así que, si te parece, vamos a mirar. Vamos a la mano inolvidable. Bueno, recuerdo una mano, fue un cooler a favor, pero creo que me catapultó a llegar lejos en el main event de Las Vegas. Me acuerdo que me cambian de... Quedamos 2017. Más o menos unos 60 jugadores. 2017, main event de la World Series. Sí. Quedamos 60 jugadores y me cambian de mesa. Yo estaba en algo así como... por una viraje y medio, una cosa así. Estaba bastante cómodo en stack y ese torneo es muy deep, así que sí. estaba impecable. Me cambian de mesa... y me siento, estoy acomodando el rack, me reparten cartas, todavía no saqué la ficha del rack, y levanto reyes, apenas me siento, abro UTG, tribeté a Katov, yo estoy de button, meto forward, y los dos teníamos el mismo stack, era un average y medio, una cosa así. Y cuando le vuelve al Katov, había flateado damas, y me mete 5-bet all-in, apagué, reyes contra dama estándar. Pero me acuerdo que estaba en la cámara ESPN filmando, yo dije, por favor, que aguante esta. Y bueno, ahí me fui como a 3 horas y pico, y bueno, ahí eso es lo que me permitió realmente después estar muy tranquilo y desarrollar una estrategia bastante agresiva, porque casi nunca estaba en riesgo de eliminación, estaba cubriendo casi toda la mesa siempre, y bueno, recuerdo siempre ese cooler porque me dio mucha tranquilidad en el torneo. Después de esa mano, nos quedamos ya con la del puesto 12, ¿no? 12, sí, y esa ya fue en contra. ¿Cómo contar ahí más o menos? Como claro, para terminar bueno, redondear. Esa mano fue como 2 días antes del final. No sé, no me acuerdo qué día fue, pero debe haber sido día 5, una cosa así. Y bueno, sí, después la mano que pierdo sí es la de damas contra... Tengo 17 blind o 18 de Katov. Abrí... damas, yo estaba jugando muy sólido, hacía ya un nivel entero que estaba foldeando y abrí y el chip leader metió tribet all-in recto con as 2 suited creo que fue y bueno, nada, voló el as y a la casa puesto 12 pero recuerdo de ese torneo cuando, antes de eso cuando quedábamos 16 o 17, yo ligo ases en big blind y las small blind es el que salió segundo Ott, no sé si es Otto o Otto, no me acuerdo el nombre, Otto, pero muy agresivo era, muy agresivo, jugaba muy bien el pibe, y estábamos en guerra de blinds, era mi small, era la silla chica de mi silla, digamos, de mi big blind, claro. Y los dos, teníamos unas 40 blinds cada uno, me abrió 3x de small, y yo le digo aces en big blind, y como era tan agresivo, dije, no voy a meter tribet acá porque el pibe me va a estar abriendo recontra, claro, que la cuestión es que tenías dama él, el flow cayó algo así como 10-7-6 y hizo check fold. Vamos al break, a los 10 minutos vamos al break, y cuando vuelve el break se me acerca y me dice, me salvaste de no tribetearme porque terminaba adentro. Él ya tenía la idea de meter el push. Claro, eso iba con delay, entonces cuando fuimos al break y volvimos, los amigos le contaron que yo tenía aces, y cuando volvimos al break yo había visto que él tenía dama. Nos reímos los dos, él salvándose y yo diciéndome perdí de doblarme ahí en ese momento, pero bueno, son cosas que por ahí en un momento la jugaba de esa forma, en otro momento hice tribeteado, me hice doblado, pero nunca se sabe. Se le pasó. Gracias por el segmento este, Richard. No, de nada. Una nueva forma de entretenerte. Jugá seguro, jugá legal. Disfruta del sitio de juegos online de Casino Magic. www.casinomagiconline.com.ar